Buenos días, gente. Acabo de llegar a Eslovenia porque mi colega Chris Khan me ha convidado a pasar unos días en su casa. Pero la verdad es que estoy un poco perdido y esto parece como la comarca de Frodo. Épico el paisaje. Ah, míralo, míralo. ¿Qué pasa, tío? Oye, qué bien que te lo montas, ¿no? Bienvenido a mi casa, tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Como sabéis, Chris, que ha salido a muchos de mis vídeos, vive en Barcelona normalmente, pero tiene familia por aquí, pasa parte de su tiempo aquí en Eslovenia. Y menudo sitio, ¿eh? Qué guapo. Joder, mejor que aquí no se está en ningún lado. Nací aquí en Eslovenia, en la ciudad de Celje. Bueno, mi madre es de aquí y mi padre también es medio de aquí. Pasé aquí los primeros 6 años de mi vida. Vivíamos en la capital y veníamos aquí a la Casa del Campo los findes. Y desde los 6 años he estado en Barcelona la mayoría del tiempo, siempre viniendo a Eslovenia bastante a menudo. Aparte que tengo mis abuelos aquí en Eslovenia también, la mayoría de mi familia es de aquí. Te enseño un poco dentro, tío, así te pones cómodo. ¿Qué pasa? Y pues dejar las móviles si quieres. Y nada, tío, aquí un poco los planos de cuando se hicieron la casa. 1898. Yo obviamente no participé en la construcción. Tantos años no tengo aún. Bueno, la cocina, el wifi nuevo durante cuarentena. No se sirve. Mi oficina durante cuarentena también, la megatele y home cinema. Y nada, aquí tenemos el garaje, y es donde se guardaba rollo el maíz y tal. Y tenían vacas, ahí también tenían vacas. En la casa de arriba, sinceramente, no sé qué había. Y ahí está el pajar, que es donde se guardaba la madera para que se quedase seca, ¿sabes? Para que se fuera secando. Que el pajar sí que tiene rollo 200 añacos. Pajar bastante mítico. Y obviamente pues mola porque crece fruta por todos lados. Tenemos manzanas, peras. ¿Cómo es, tío? Uvas. Aquí tengo la training facility. Que me la hizo mi abuelo, creo que en 2014 o así. Por aquí tiene que haber una fecha. No sé si la encontraremos. Buah, no se ve, pero es aquí. La hizo en 2014 y no se usó mucho, la verdad, pero ahora se está exprimiendo, sobre todo durante cuarentena fue brutal para tener aquí. Luego, si quieres, le podemos echar una sesh, si tengo gorilas. Claro. Dentro de Pajar hay algo bastante especial, si quieres verlo. Sí, quiero verlo. No voy a mentir, ya sé qué es porque te conozco, te sigo en Instagram, pero creo que a vosotros os gustará un montón. El espacio estrella del campus. Aquí ahora se puede patinar las 24 horas del día, 375 días al año. Es un sueño hecho realidad, tío. Lo hicimos durante cuarentena con mi abuelo. La verdad que es un proyecto que hacía de toda la vida que lo quería hacer. Suerte que nos hemos esperado, porque antes no teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo. Y la verdad que ha salido perfecto, tío. Es un sueño hecho realidad. Oye, pues vamos a patinarla, ¿no? Hombre, no sé qué esperas. Un poquitín. Que pega un frío considerable, ¿eh? Es justo este fin de que has venido, tío. Hasta ahora ha sido verano heavy. Tío, creo que es la mini run más perfecta que he patinado en mi vida, tío. O sea, el radio, los coopings, el espacio que hay de flat entre rampa y rampa, o sea, está todo perfectamente calculado para que sea súper cómodo de patinar. Y la temperatura, ¿no? Cuando caliente estaré bien. Por lo menos sale el sol. La metralleta. Sale. ¡Guau, para la mía! Tranqui. No sé, está bastante guapo, ¿eh? Si planchas este, vamos a buscarte algo a la casa, potente, potente, casero. Vale.
Vale. Pero solo si es la primera, ¿eh? Vale, vale, me parece bien. Presiona ahí, Max. ¡Por hueses! Tal cual. De tal cual, del tirón. Un par de vasos. ¿Qué es esto, tío? No me vas a secuestrar, ¿no? Espero salir de aquí con vida, gente. Si no salgo de aquí con vida, decirle a mi familia, a mis amigos que les quiero. ¡Hostias! Vale, va. Bon profit. Las manzanitas que no has visto antes. Tú, es un porrón de manzanas, tío. Aquí, para la energía, tío. ¿De dónde crees que salen los trucos? ¿Cuándo te proclamaste campeón nacional? Me proclamé campeón nacional el sábado, ayer no, hace una semana. Joder, la competi este año fue una locura. Te juro que el nivel aquí está subiendo que flipas. Hay peña muy buena y este año te juro que no estaba seguro si iba a ir bien la cosa o no. Y al final, por parte obviamente tuve suerte y por otro lado, pues no sé, salieron cosas y salió bien la cosa. Street section, la flatbar que no falte. Si alguien me conoce sabe que yo sin una flatbar no vivo. Hace medio minuto hacía frío, ahora pega una solana importante. Un poco más interesante, ¿no? Estas ideas de colegas que dices que son buenas, pero luego acaban mal. Bueno, como dicen siempre, no hay que mirar abajo. Tío, estás completamente loco, ¿eh? Aviso. Sí. El reel está ahí arriba, ni se ve. ¿Para patinar qué prefieres? ¿Eslovenia o España? Se está de puta madre en los dos sitios para patinar. Igual en Varna, obviamente, el tiempo es mucho mejor, por lo tanto se puede patinar durante todo el año mucho mejor que aquí. Así que igual te tendría que decir Varna, pero Ljubljana, por ejemplo, se patina muy bien. Entonces, depende para qué. Estoy potente. Qué locura, tío. Increíble, tío, es lo mejor. Nosotros venimos aquí un domingo porque estaba la tienda cerrada, porque es la entrada de una tienda y justo hoy, de hecho, es domingo. Y vinimos a la aventura a ver si salía por segunda vez un ollie en este set. Ahora no sé cuántos años. Ahora estamos yendo a visitar el skatepark local, el skatepark de Jalets, que de hecho justo hace una semana hicimos un par de módulos nuevos. Me han quedado bastante guay, la verdad. Así que a ver qué te parece. Me veré aquí al skatepark del pueblo. Míralo, ya está aquí. Easy, easy peasy, lemon squeezy. Pues sí, el skatepark local de Chris no es lo que uno podría esperar viendo cómo patina el cabrón.
Tiene esa parte nueva que se salva bastante. Ahí está Manolera, Bordillo, aquí bastante guapa, que es lo más nuevo. Y luego esas tres flat bars de distintas alturas que son absolutamente perfectas. Pero luego está toda esta parte, este bordillo que está hecho mierda, todo esto de ahí. Que básicamente es imposible de patinar, o sea, no está para patinar. Telita con el suelo. El suelo está guapo, guapo. Estamos mirando de alquilar una máquina de pulir para pulir el asfalto, pero sale caro de cojones. Ya que estamos aquí y hay las flat bars estas perfectas, sí, sí. Te quería retar a ver cuántos trucos de flat bar puedes hacer. ¿10 minutos? Vale, ¿cuál flat bar cogemos? La más perfecta de todas. Vale, vale. Entra también. Joder, 9 trucos first try. Y 59, tiempo. La verdad es que me he descontado cuando ya vas como 10 trucos, ya me he descontado. Pero bueno, os saldrá en pantalla los trucos que ha hecho Chris. Yo ya estoy cansado. ¿Sí? Tío. Eres una auténtica bestia. Mis respetos, recojo y me voy. No. O sea, qué heavy, tío. ¿Qué me has montado, tío? Un circo. ...12 metros de flat bar, no es ninguna broma. Big. Aquí el circo Jarrett. Bam. Oh. Ah. No. Epic. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo, en qué consiste y para qué es importante. Diseño skateparks y hago de consultor también a la hora de construir. Y es un trabajo importante porque la gente se piensa que es una constructora la que se lleva toda la responsabilidad a la hora de hacer un skatepark, ¿no? Siempre echan culpas a los constructores, pero yo diría que el 70-80% del trabajo a la hora de hacer un skatepark está en el proyecto, que es el trabajo que hace un diseñador conjuntamente con un arquitecto, o solamente el arquitecto si también se encarga de hacer el diseño. Este arquitecto también se encarga de hacer la dirección de obra, que es supervisar
pensar que la empresa constructora lo hace bien. Si no lo hace bien, si el arquitecto es bueno, les va a decir que lo derrumben y que lo vuelvan a hacer hasta que no salga bien. Por lo tanto, es muy, muy, muy esencial y muy importante el trabajo del proyectista. Aquí están los planos de la mini que hicimos. ¡Dios! No está en color, pero bueno, se ve toda la estructura y tal. Está con todas las medidas, y las planchas y los radios y tal. El rollo aquí, si le das, te sale la info del radio, ¿sabes? Radio 190. Aquí acabo de abrir el proyecto del skipper de Liviana, el que patinaremos. Estaba en contacto con el ayuntamiento y yo hice los planos y las medidas para todos los módulos. Aquí está el 3D del skipper de Masnou que hicimos. El diseño colaboraron un montón, la verdad, los locals. O sea, ellos dijeron un poco lo que querían tener y yo me encargué un poco, pues, de hacerlo patinable y de que quedase guay. Y la verdad que está la gente súper contenta, tío. Y a mí me mola mucho también para patinar, así que... Yo lo he patinado este y apruebo 100%, o sea, esto dado lo que teníamos. Tenía que haber, ¿no? Sí. Yo creo que lo que más me llevo del skate es la persistencia. Si tienes un reto, si quieres llegar a algún sitio, si quieres sacarte tu truco, es persistencia y paciencia, obviamente. Es seguir probando y probando y probando y probando hasta que llegues a donde quieras. Obviamente a veces no hay que ser cabezudo y si te chocas contra pared, pues igual buscar otra vía, pero persistencia siempre. La amistad en el skate es brutal, la familia que se crea, ¿no? Fuera del entorno cuando eres joven, de los estudios y de casa, es brutal. Es una forma de conocer gente nueva súper fácil, ¿no? O sea, una persona que no patina llega a una ciudad nueva para conocer gente es súper difícil, pero para nosotros vamos al skatepark o al skatespot y conocemos gente nueva del tirón. Por lo tanto, es otra cosa el skate que mola mucho.